Este es el blog más esperado de todo el año. Neta que desde enero que tenemos los boletos, me lo he pasado pensando en este concierto. No les dije, pero vamos al concierto de Rauw Alejandro en Guadalajara. Y pues la neta que estamos bien emocionados. Vengo en camino al aeropuerto. Hoy es jueves y el concierto es el sábado 3 de junio. Entonces pues les voy a grabar todo este viaje, toda esta travesía. Así que pues nada, a ver cómo sale esto. Esperemos que bien. Ya nos reunimos, ya hicimos el check-in y todo. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, ya me quiero ir desde desde enero. Tenemos mucho planeando este viaje. Ya. Sí, entonces al ya. Al fin se nos va a hacer. Se viene. Agarramos un Starbucks. Cheers. Mira. Yo, preparada. Pues ya estamos aquí en el avión a punto de irnos. Ay, no, ya nos quedamos. Bueno, pues ya llegamos. Neta que estuvo bien culero el avión. O sea, de más. ¿Cómo estuvo? Súper mal. Estoy aquí y tengo muchas ganas de hacerlo. Ay, no. Casi vomitábamos. O sea, de que ya bien palideados. No. Venimos llegando a otras tierras. Sí, no, ya. Primero al baño. Llegamos aquí a Las Mariscos y agarramos dos bollitos. Uno de Red Velvet para mí y uno de chocolate para la tarde. ¿Dónde está el hijo de puta? Pues después de un montón de horas, ya por fin estamos aquí en el depa. La gente estamos súper muertos, no hemos comido. ¿Cómo te sientes? No sabemos qué nos repara el destino esta noche. Sí, no sabemos qué vamos a hacer. Lo único que sabemos es que tenemos hambre. Y ya, o sea, ya. Y que el depa no. Está muy bonito, más al rato y vamos a hacer room tour. Un room tour del depa. Quédense viendo. ¿Estos me los pones para llevar? No habíamos comido desde las 10 de la mañana. Bueno, pues ya después de cenar, la neta que estamos súper llenos, pero ya vamos al Oxxo por unas cositas. Neta que estamos tan muertos, ahorita nos vamos a comer un Nito y la Tania está haciendo un vivo en Insta, vean. Lo bloquean. Ah, es cierto. Una granita. Good morning, plebes. El día de hoy vamos a ir a desayunar. La neta aún no sabemos a dónde ni nada, pero pues son las intenciones. Bueno, desayunar, son las intenciones. Ya son como las 10. Pues yo ya me bañé y todo porque la neta me sentí así como ajá. Ayer les quedamos debiendo el room tour, entonces ahorita se los voy a hacer para que vean dónde nos estamos quedando. Bueno, pues aquí tenemos la entrada principal y volteamos. Y pues aquí tenemos de que la barra para cocinar el agua. Tenemos unas chips de comida donde lavamos el refri. Ahí hay un de este de lavandería. Y pues ajá, la gente está bien bonita la cocina. Quiero que vean, está súper padre. Luego pues tenemos la sala, que la neta está súper a gusto. El cuadro, una tele, un mueblecito, cosas. Y lo mejor de todo es la vista. O sea, quiero que vean la vista. Salimos, literalmente podemos ver todo Zapopan. Y está súper amplio. O sea, vean. Se ve súper padre. Pues tenemos estas mesitas aquí. Pero no, de verdad que la vista nos enamoró. Vean.
está de más. Entrando otra vez, les voy a enseñar. Tenemos este cuarto, que está así, la neta, súper bien. Todo. Un closet también, o sea, grande. Un baño. Me acabo de bañar aquí todas las cosas. Pues así de que por adentro. Ajá, súper elegante. Aquí ya está la Tania, ya se bañó. Enseñándonos el cuarto. Ella se inventa chocres con cualquier listón. La cama en la que dormimos. Aquí dormimos. Los dos. Los dos, juntos. Ponemos un closet. Pequeño, bien. Como para zapatos. Sí. La vista, sillita. Este lado tengo mi maleta, muy desordenada. Bastante mi maleta acá. Y aquí empieza una parte mejor. Mejor. El closet grandísimo, la ponemos alguna de nuestras prendas. Al concierto. Aquí están nomás de mis zapatillas y zapatos. Te trajo medio closet la tarde. Todo, todo porque yo no sabía que me iba a poner. Pues. Y aquí está el baño que también lo acaparé con mis cosas. Y está súper grande. Vean todo lo de la Tania. Yo es que uno no sabe. Pues el baño, la taza y acá. Cafecís. Bueno, les voy a enseñar qué me puse. Este es mi outfit. Vean. Me puse esta como playerita abajo, esta arriba, pantalón gris. Y traigo estos tenis. Hoy estoy en cuchillo. Estos tenis. Y este collar. Y pues vamos a ir a desayunar y eso. Ahorita les grabo a donde vayamos. La Tania ya peinada y todo, maquillada. Muestra el ovni. Nada que ver con la cara de la mañana. Mi outfit es el pantalón de ayer. Full denim. Yes. Ahora sí, vámonos a desayunar. De todo, tenemos mucha hambre. Mucha. Mucha. Bueno, no tanto. Yo ayer tampoco. Pesé más hambre. Yo tampoco tengo tanta. Aquí está Miguel, vamos a ponerla a desayunar. Entonces pues ya, ahorita les enseñamos todo. Ahorita. Sí, él enseña tu pelo. Queridos, Miguel Zapata. Listo. Bueno, esto la voy a... Ya llegamos aquí donde vamos a desayunar. ¿Cómo se llama? Madelina. Entonces pues ahorita... En la calle Chaparrita. Ahorita les vamos a enseñar que... Ah, Chapanita. Chapalita. Chapalita. Calle Chapalita. Nosotros la Chaparrita dijimos. Pero no, pues les vamos a enseñar aquí qué pedimos y todo eso. Ahorita van a ver. Primero pedimos una mimosa para empezar, tantito como para alegrarnos. Y ya pedimos de comida, ahorita les voy a enseñar qué pedimos. Oigan, ya comimos y la neta ni les enseñé nada del desayuno. Ahorita la Tania está terminando, les voy a enseñar. Y unos chilaquiles que tienen como pork belly. Y ya. La neta está súper bueno todo. Pero pues ya, no alcanzo foto. Llegamos a andar, decidimos a dar la vuelta. Con mucho calor. Mucho calor. Está neta parecido a Culiacán, nomás aquí está más seco, pues. Vinimos a un lugar que está aquí adentro del Palacio de Hierro, que es así como de postres. Y la verdad está muy bonito, quiero que vean. Estamos alrededor de todas las marcas. Agarramos un tiramisú y esto, cheesecake. ¿Es cheesecake? Cheesecake de mandarina. A ver cómo está. Voy a probar yo primero. ¿Así? El tiramisú. Pero es una fantasía, ¿no? Muy bueno. Ahora voy a probar este de mandarina. Ah, es que ya falta. Como algo dulce. Súper bueno, ¿eh? La mandarina espera más de 500 personas el día de hoy. No, buenísimo. Después de estar un rato ya aquí de que vagueando, bobeando, vamos a agarrar unas papas. Tenemos algo enchiloso, hemos comido puro dulce. Ya puro dulce. Sí, ya de que unas papas así enchilosas. Ay, no, pues ya. Ya estamos aquí entrando al depa. Ya tenemos reservación para la Madalena. Ay, ya tenemos dónde cenar, ya.
todo lo del antro, ya quedó todo lo de la tarde. Ahorita nomás queda descansar, cambiar. Estarnos a gusto. A gusto. Y pues nada. Y que soporten. Y soporte. Soporte. ¿Qué es eso? Es la cachai. ¿Dónde va? Chai. No sé. No sé. No. No. Ah, pues. Sí, ni porque es de Dios. Ya vamos al restaurante. La neta, vamos un poco tarde. No sabemos si vamos a alcanzar la reservación, pero pues esperemos que sí. Ya. Que todo salga bien. Ajá. Ahorita, a ver, ahorita, si estamos ahí, es porque todo se logró bien. ¿Ay? Epa. Qué padre se ve. Nadie. Pedí una pasta. Pedimos un postre, visitamos con los amigos. Vean estos baños, o sea, están de more. ¿Un caballo? ¿Caballo? Sí, para aquí. Felices de poder tomar. Estamos manifestando lo mejor. Por fin a tomar, va. Sí, por fin. Ea, ea.
Buenos días, amigos. Ya nos levantamos, son las 12. Hoy es el concierto. Mi voz va a quedar destruida. O sea, si ahorita ya lo está, va a quedar peor. No sabemos a qué hora nos vamos a ir, no sabemos nada. Pero pues bueno, aquí estamos. Nuestro predesayuno, un gancito para la Tani. Y yo, vean, ayer le regalaron esto a la Tani. Un cheesecake. En súper mala calidad, pero está súper bueno. Ay, no. Voy a enseñar mi outfit. Déjenme los pongo aquí. Vamos. Ya. Es esta, cargo y los plays. Este es el outfit de hoy. Ya nos vamos, vamos a ir a comer. Te ponte para la vuelta que yo voy para el party. Outfit check. Y ya pues. A ver qué tal está el restaurante. Respecto. Nada, pues la gente nomás me juzga porque salgo de fiesta. Y pues creo que no vi esa imagen en Instagram, ¿no tienes? ¿Qué pedo con la gente que juzga a la Tania por salir al antro? O sea, ¿ustedes no salen o qué? Estoy joven. Estoy enamorada. Maybe. Ok. Tiene 18 años. A ver, fíjate primero. ¿Sabes qué? No, aquí porque el otro. Está. Excelente. Excelente. Y para alistarnos para el concierto. La comida 10 de 10, muy super agradable, bueno. Compañía. Y pues nos venimos a alistar. Sí. Ya están haciendo fila gente, así. No nos queremos estresar. Ajá. Tenemos buen lugar, es Golden de todas maneras. Vamos a verlo y pues. ¿Para qué estar de que, ay, no, ya vámonos? No, mejor así a gusto, nos alistamos. Ya, ahorita les vamos a enseñar los outfits y todo eso. Aprovecharé el spotlight para enseñarles mi outfit. Déjenme los pongo en un lugar bien. Vean. Este es el outfit. Super Saturno Round. Chalequito. Tenis blanco. Sí, viene. Ya casi nos vamos. La tarde está a punto de terminar. Ya vamos al concierto. Ahorita les vamos a enseñar bien nuestros outfits. Ahí primero, porfa. Ya estamos aquí en el estadio, entrando. No vemos nada con estos lentes. Nada, o sea, se ve así como. Es parte del outfit. Y uno tiene que tener el outfit al 100 siempre. Siempre, así sean tacones. Ay, me morí ayer. Otra historia. Tu outfit. De more. Ya pasamos, ya vamos a entrar por nuestra área que es. ¿Qué es? Ah, Golden. Es aquí ya. No está haciendo tanto calor hoy. Please, estamos bien cerca, pero de más. O sea, ahí va a estar. Raúl, Leto. De Carolina, de Sara. Estamos sentados a gusto esperando, no está haciendo calor. Y no hay que estar bajando la pena. Todavía. Pedimos una intequila. Papas. Solo papas. Nos está hormigueando todo el cuerpo. O sea, literal. Estamos como entumidos ya. Miren, andamos de twins. Thank you.
Y yo quiero cantar este tema a capela contigo. Yo que se lo sé, se lo bendice. Hay un montón de caos. Hace rato, mami, se te marcó el chito. Y entérate. Ustedes se acuerdan, pero la canción dice así. Llorando como un pendejo una vez. Oigan, ¿qué tal? Me encantó, te amo, Raúl, hermoso, rico. Amamos, ¿qué tal? Amé. Se me acabó la memoria el celular, pero y al final tuve que borrar unas cosas, pero... Qué verde te ves. Todo bien. ¿Qué tal? Qué guapo, hombre. Qué guapo. Estar con un hombre. Ay, ¿no quieres nada? Me encantó. Vean, o sea, llegamos, estamos muertísimos. Y con hambre. Y no nos agarra ni un Uber. Ni un Uber. Ocupamos llegar a nuestro depa ya. Ya llegamos aquí. Ay, chicos. Nos vamos a cambiar rápido porque pues no queremos ir así. Además de destruidos. Sí, estamos súper destruidos, pero pues, ¿qué tienes la última noche? After tenemos party. Todo, todo. Todo. Y linda vista. Hermosa. Sí. La vista. Yo.
Ya nos cambiamos. Este es mi outfit de after party de Raw. Ya me peiné y todo. La neta, como que ya me desacedé un poco. Me puse esto, me dejé el mismo cargo con estos tenis. Aquí ya vamos. Outfit de. Vamos combinados. Outfit de after party. Party, party, party. Ese muchacho, nunca he salido con tantos cotos. Oh my god, looks good, but scary. Yeah. Puro hielo, puro hielo.
After the laughter. Casi ni dormimos, o sea, yo creo que prácticamente nos vamos en vivo. Ya nos vamos a ir. Ahorita son como las 9:40 y el vuelo sale a la 1. Entonces, pues, ajá. Ahorita les actualizo que. Los más muertos, ya se nos acabó este viaje. Este gran viaje. Agua. Padrísimo. Nos retiramos de los. No se nos acaba la fiesta. Agarramos. Llevar un sándwich y la tania como unas fresas. Nuestro desayuno. Bueno, pues ya aquí termina este vlog. Aquí nos encontramos una amiga. Saluda. ¿Cómo andas? Pues a pesar de que no hay voz. De mi voz. Todo bien. Todo bien. Un poco desvelada, pero todo salió increíble. Look at your mask on first, and then help others. Está bien a gusto mi plato. Mira, no vi que estaba en mi maleta. Ay, la Tania. Uy, la Tania. Preocupada por mi maleta. Preocupada por la maleta porque la vi afuera. Uy, te se te destrozó la cookie. Ay, no, güey. Se me destrozó toda la galleta. Toda la cookie me la partieron. De plano, güey, porque. Es que está frágil. Está huevo de cookie. A ver, me lo van a sacar del avión, güey. Toda esta importante información de seguridad se encuentra localizada al 3200. En caso de duda, por favor avísenos. Gracias por tu atención.